Berserk, una de las fantasías oscuras más impresionantes y galardonadas de toda la historia del manga anime. No en balde, su influencia ha inspirado e inspira a cientos de artistas, siendo el caso más evidente el de Dark Souls, donde podemos encontrar una increíble cantidad de referencias y guiños a la saga de Kentaro Miura. Es muy interesante ver cómo tantas personas se lograron inspirar por el imaginario tan original y único que tiene Berserk. Pero, ¿y si te dijera que hubo un tiempo donde las cosas eran al revés? ¿Donde se creía que Berserk era el que se inspiraba de otra cosa y sacaba guiños y referencias? ¿A su vez que también esa cosa se inspiraba de Berserk o algo así? Bueno, esta duda se dio por la película Evil Dead de Sam Raimi. Analizando las películas de Evil Dead, la trilogía completa, nos podemos dar cuenta de muchas cosas interesantes, principalmente en la segunda y la tercera, donde se pueden ver muchas referencias a Berserk, o ¿es al revés? Analizando un poco más las cosas, nos damos cuenta de que Evil Dead fue estrenada en 1987, en cuanto a Berserk, fue publicada por primera vez en 1989, dando a entender de que es Berserk la que se inspiró de Evil Dead para un montón de cosas. ¿O es así de simple? Antes de pasar a la respuesta final, veamos todas las referencias que se han encontrado en internet entre estas dos obras, las cuales, debo decirlo, me han sorprendido bastante, son muy similares. Existen planos y secuencias donde podemos ver y encontrar momentos exactos de Guts y Ash de la saga Evil Dead. Para empezar tenemos la mano, la famosa mano cortada entre Guts y entre Ash. Ash se corta su propia mano con la motosierra, debido a que esta empieza a ser poseída por un espíritu. En cambio, Guts también se corta su propia mano, pero este lo hace en pos de ir y atacar a Griffith, quien estaba profanando a Kiaska. Ambos deciden reemplazar su mano por una mano robótica. Bueno, no robótica, sería algo así más mecánica. Aunque en el caso de Evil Dead ocurriría esto en la tercera saga, cuando él reemplaza su mano por una especie de armadura, una prótesis de armadura que él mismo diseñó. En cuanto a Guts, consigue una mano mecánica por parte de Godo, quien le diseña una mano bastante potente. A su vez, se puede ver también que ambos poseen armas realmente grandes y muy destructivas. En el caso de Ash, este posee una motosierra, la cual suele reemplazar su mano normal. La motosierra es bastante grande y existe un plano que es muy similar a un plano del manga de Guts, que él, por cierto, utiliza un espadón gigantesco. De ahí solo podemos empezar a sacar un montón de referencias visuales que no sé si llamarlas coincidencias o que el autor mismo de las películas de Evil Dead empezó a inspirarse en Berserk, ya que varias de las referencias de la tercera entrega de Evil Dead, Army of Darkness, la cual se estrenó ya en 1992, hacen referencias a varias escenas del manga, y es muy similar a algunas, como por ejemplo esta escena en donde Ash es encadenado y puesto en esta clase de cosa que se le pone a los prisioneros de la Edad Media, una escena bastante similar a lo que le pasó a Guts en la saga de la Inquisición. Otra curiosidad está en la portada de Evil Dead 3, Army of Darkness, en la cual podemos ver que es muy similar a esta escena del manga de Berserk. El argumento también es algo parecido, es decir, un grupo de amigos, en el caso de Evil Dead, y la banda de Halcón, en el caso de Berserk, son descuartizados y asesinados por demonios hasta que solo queda uno. Y también se repite el hecho de que Kaska, la mujer de Guts, es atrapada por un montón de tentáculos y violada y descuartizada. Y en Evil Dead ocurre algo bastante similar, solo que en vez de ser tentáculos hentai extraños, son raíces de árbol. Pero en sí, la esencia de la escena es exactamente la misma, se puede ver que es muy parecido a estas dos secuencias. También una referencia visual bastante interesante está en cuando Guts entra en modo Berserk en esa escena, y cuando Ash es invadido mentalmente por un demonio.
se puede decir que son algo parecidas. También podemos ver unos cuantos planos y unas cuantas escenas que son tomadas directamente del manga. Bastante interesante, la verdad. De ahí la gente en internet empezó a encontrar similitudes en directamente cualquier cosa, pero que también es bastante interesante, como por ejemplo el hecho de que Ash ya tenga un pedazo blanco del pelo, ya saben, el típico pedazo blanco del pelo que tiene Guts y que hace referencia con cualquier personaje que tenga un pedazo de pelo blanco, o algunos que otros planos, como por ejemplo este plano de Ash con la mano cortada, o este plano bastante interesante aquí de la portada de Berserk, creo que del tomo 2, en la cual Ash está preparando su prótesis. Otro plano en el cual se basaron para hacer una similitud es este, en donde Ash saca su escopeta y aquí donde Guts saca su espadón gigantesco. Eso es otra cosa, que Ash también posee un arma de fuego que dispara algo y es bastante destructiva, en este caso su escopeta recortada, y Guts posee un cañón en su mano. Y de aquí después podemos ver otro par de mini referencias, los esqueletos, aunque para mí no es tanto referencia, es algo que sí o sí hay en cualquier historia de fantasía. Podemos ver esta escena en la cual Guts tira del cordón para disparar su cañón, y aquí donde Ash tira del cordón para activar su motosierra, ambos lo hacen con la boca ya que les falta una mano, lo cual es una similitud también bastante interesante. Y de ahí, bueno, no puedo sacar más. Eso es todo lo que hay. Se puede decir y ver esto que es bastante similar, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Acaso Kentaro Miura se ha inspirado en la segunda película de Evil Dead para sacar varias ideas para su manga? Bueno, el propio creador comentó esto, esta curiosidad. Y su respuesta es bastante peculiar. A él le habían preguntado sobre sus inspiraciones y qué le había influenciado. Él mencionó a, por ejemplo, Go Nagai, creador de Mazinger Z y Devilman, cuyo estilo fluido influenció bastante a Kentaro Miura y también sus historias oscuras. Y también mencionó a varios directores de cine, en los cuales se destacan Tim Burton por su estilo oscuro y su estilo victoriano, y a Sam Raimi, director de la saga Evil Dead. Pero cuando él entregó el primer episodio de Berserk, si bien las películas de Evil Dead estaban en los cines, él todavía no la había visto. Justo después de enviar el primer capítulo de Berserk a la editorial, él fue a ver la película y encontró extremadamente raro ver las similitudes que habían en Evil Dead 2 en su obra. Lo sorprendió bastante, y se sorprendió aún más cuando vio que en Evil Dead 3 habían un montón de referencias. El personaje principal con el brazo cortado, el cual tenía una motosierra al brazo y una escopeta en la espalda, y para él era algo así como ¿qué? Porque justamente Guts también tiene una arma en el brazo y un espadón gigante, bastante similar, era muy parecido a Ash de Evil Dead. Kentaro Miura dice que recuerda que se preocupó mucho de que lo demandaran. Él acababa de terminar su primer cómic y se estaba poniendo extremadamente nervioso con respecto a ese tema. Al final de todo, como ya sabemos, no pasó absolutamente nada, por suerte. Él era un gran fan de Sam Raimi y vio en la saga Evil Dead algo así como, ¿cómo decirlo? Otro universo de Berserk, es decir, un suceso extraño que sin duda es digno de la casualidad que la propia Berserk menciona varias veces. Ah, y de paso aprovecha para meterse con James Cameron, del cual dice que perdió su toque después de terminar Terminator 2. Sí, pues la verdad es que tiene razón. Y bueno, esa es la curiosa historia entre Berserk y Evil Dead. Dos sagas muy parecidas, pero que en realidad no tienen nada que ver la una con la otra. La coincidencia y la casualidad fueron lo único que los unió, haciendo así de estas dos grandes obras de culto, muy parecidas pero al mismo tiempo diferentes. Y también hay que destacar que ambas poseen a dos de los protagonistas más machos y épicos que existen en la industria del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña video curiosidad y nos veremos en un próximo video. Adiós.